Bienvenidos a este segmento en donde presentamos los emprendimientos también y todos aquellos que día a día llevan pues tanta alegría a sus hogares. Y ahora estamos aquí en Nueva Concepción. Miren qué divertido. Este es el único sistema que hay en todo el departamento de Chalatenango. Y estamos aquí con un emprendedor que tiene esta innovación de estos carritos mecánicos, los cuales sus niños, personas inclusive hasta de la tercera edad, pueden venir a disfrutar, ya que tenemos diversión acá en el parque de Nueva Concepción. Nos encontramos y es un gusto. Vamos a dejar pues que se presente acá el caballero de este innovador emprendimiento y que nos explique sobre cómo es el mecanismo, cómo es la diversión, la atracción, los horarios, los precios y el número pues también, o donde se pueden contactar ustedes para que también puedan inclusive hasta reservar y venir acá a Nueva Concepción, específicamente en el parque. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. La verdad es que es un placer para mí poderme dirigir a cualquier persona pues que tenga la oportunidad de poder vernos a través de este medio comunicativo. Fíjese que la idea primordial de los carritos es un proyecto de alguna manera que traíamos desde hace 2-3 años. Ya lo habíamos visto en otros países pues que son atractivos en los parques para los niños y las familias enteras como tal, pues llegar a un parque y encontrar un tipo de diversión que de alguna manera rompe los esquemas, porque es diferente a cualquier otra cosita que pueden encontrar los niños en un parque. Entonces, por ver el modelo en otros parques de otros lugares, surgió la idea desde hace unos 3 años hasta que logramos concretarla para este año. Por un lado, pues hacer la inversión y conseguir la importación de estos vehículos, porque estos carritos vienen desde Holanda, allá está la fabricación en Holanda. Entonces, traerlos para acá de alguna manera se requiere hacer uso de algunas logísticas pues aduanales y todo lo que conlleva para poder importarlos. Entonces se trajeron al parque gracias al apoyo pues que de alguna manera la alcaldía municipal nos ha concedido, el hecho de otorgarnos un permiso para poder tenerlos acá en el parque, porque sé que en algunas alcaldías no lo permiten pues, pero de alguna manera el señor alcalde de acá de este pueblo pues él ha permitido de que se traiga esta recreación para las familias y los niños de Nueva Concepción. Y nosotros de alguna manera pues que siempre andamos buscando emprender, hacer cosas diferentes, hacer cosas como innovar, ¿va? Que no sea común. Entonces surgió la idea de los carritos. Una, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que la idea no solo es que el niño se divierta pues, sino que también hace ejercicio, porque es a través de pedales que funciona. Entonces los niños salen de su zona de confort, dejan los teléfonos un rato, las tablets, la televisión, y vienen y se divierten. Y no solo se divierten, sino que también hacen ejercicio, se ejercitan, y la verdad es que da gusto ver cómo los niños disfrutan cuando abordan uno de estos carritos y se les ve la emoción con la que ellos los conducen pues. Entonces, de alguna manera a mí me da mucha satisfacción como dueño de estos carritos ver cuando los niños, la cara de emoción que andan pues cada vez que andan ellos acá disfrutando del paseo de ellos, y la verdad que son muy cómodos y se ajustan a todas las edades, y no importa cuánto pese. Puede usarlo un adulto, puede usarlo un niño, hasta 300 libras. Hasta 300 libras pueden andar fácilmente, 400 libras, no hay ningún problema. Ya lo han subido personas que pesan 300 libras y no hay ningún problema. Y los asientos son ajustables. Ah, sí, okay. Los asientos son ajustables, los puede acomodar hacia adelante, hacia atrás. Y los horarios que nosotros estamos acá es desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. O sea, prácticamente pasamos 12 horas acá, para que los niños que vienen en el día también tengan la oportunidad de poder disfrutar de los carritos, ya que vienen familias en el día que no son del pueblo, son personas que tal vez viven en los cantones alrededores, y ellos en el día vienen a hacer sus compras y traen a sus niños. Entonces se encuentran un atractivo en el parque para poder traer los niños a disfrutar un rato. Así es.
Bueno, muchas gracias. Y lo importante, como dice, ajustable para edades. Igual hay para los pequeñitos, por ahí lo vieron también dentro del video. Y vamos a probarlo. Probé. Voy a probarlo, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Visiten acá Nueva Concepción y vean acá en los carritos mecánicos y disfrútenlo. Los horarios ya se mencionaron, de 9:30 de la mañana. Ah, los precios van desde $1 a $2 por el momento. Así es que vengan 10 minutos, aprovechen esos 10 minutos al máximo, traigan a sus familias cuando vengan a Nueva Concepción, que está precioso, bellísimo y muy innovador. Se cuidan, nos vemos en el próximo segmento y vámonos. Vamos a probarlo.